Este día 8 de marzo, al comenzar, queremos hacer mención, ciertamente, es justa, de cómo hoy es el Día Internacional de la Mujer. Cómo hoy el mundo quiere honrar a la mujer como gestora de vida, como gestora de progreso. La mujer es realmente aquella que mantiene siempre el ánimo, que mantiene siempre la fuerza donde quiera que esté. Dice el Concilio Vaticano II que la mujer es aquella que da como una sombra de ternura y una sombra de alegría donde quiera que esté, a la vez que tiene esa valentía y esa energía para trabajar y para mantener los hogares y todos los demás empleos con gran vigor. Felicitaciones, queridas mujeres, en este día dedicado a honrarles y a reconocerles todo su valor. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos tú del reino de Dios. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En Jerusalén es frecuente ver en las puertas, en las casas de los judíos, una tablilla prácticamente similar a esta. O bien también utilizan como unos pequeños tubitos con un pergamino pegado también en la puerta. ¿Y qué texto es este? El que acabamos de escuchar. Shema Israel, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos entonces mantienen en sus puertas este distintivo: aquí escuchamos a Dios y aquí la honra es para Dios porque lo amamos, y también la acogida al prójimo porque también le amamos, porque escuchamos al Señor. Es lo que Jesús entonces nos acaba de decir. La pregunta sería: ¿tengo yo en mi corazón grabado como con letras de oro este bello evangelio de hoy? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo y estarás con Dios por todo lugar para que así aprendas a amar a tu prójimo. Nosotros tal vez no utilizamos esta tablilla o el pergamino aquel, pero en la cruz de Jesús, puesta tal vez en nuestra casa, estamos diciendo: aquí amamos a Dios, amamos al prójimo, somos seguidores de Cristo Jesús, pertenecemos a nuestra hermosa iglesia. Agradecemos a los padres rogacionistas el tenernos en el honor y la alegría de estar en su casa seminario, para que desde aquí podamos
otorgar para todos los espacios de la palabra de Dios. Escucha, Israel, Señor, te escuchamos de todo corazón. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.